Let's move on now to our next session. Our next session is—it's um, entitled "Innovative Cities to Deal with Global Challenges." Pretty much a lot of what Mark has, has uh, dealt with. Um, particularly, I do believe that this session is going to uh, deal with the response to COVID, how technology can boost recovery, transformation, and indeed development. So, what role can technological humanism play? There's a question for you so an intriguing debate is coming up soon. our moderator, liliana mangles arroyo, is, is going to come and join us. liliana, calling liliana. good morning. please come up. so liliana arroyo here is going to lead this debate. she has a, 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 some stellar panelists who i'll leave you to introduce. i'll hand you over now to liliana. Thank you so much. Good morning, good morning, everyone. I will switch to Spanish uh, in a minute uh, because it's what we have agreed for the for the panel. So it's my pleasure to introduce you to the excelentísima uh, alcaldesa de, de Barcelona, so the mayor of the city of Barcelona, Ada Colau. Welcome to the welcome to the stage, and um, also I will be. Uh, Moderating this panel along with Francesca Bria. Um, ella fue comisionada de tecnología e innovación digital en el Ayuntamiento de, de Barcelona y actualmente es presidenta del Fondo de Innovación Italiano y profesora del Institute for Innovation and Public Purpose uh, en la UCL. Además, es miembro de numerosos comités de, de alto nivel, como la European Commission New uh, European Bauhaus. Eh, y fue también líder del Decode Project eh, sobre soberanía de datos a nivel europeo. Buenos días a las dos. Buenos días y bienvenidas. Muchas gracias. Hola, Buenos días, días. Hola. Francesca. Buenos días. Bueno, pues en este panel eh, tenemos media hora por delante en la que nos gustaría plantear esos retos globales a los que nos estamos enfrentando, especialmente en esta sociedad pospandémica, ¿no? después de, de cómo ha sacudido nuestro mundo y nuestra forma de ver, de estar, de relacionarnos la COVID-19. Y en concreto vamos a explorar de qué manera podemos avanzar en la agenda de innovación urbana. A Atendiendo especialmente a los retos sociales, ambientales, pero también digitales, ¿no? Cómo vamos a marcar esta, esta agenda. Así que en la, en la próxima media hora vamos a intentar profundizar en lo que es el, el lema de este año del Smart City Expo, que, de Congress, que es We are the cities we make, ¿no? Y si somos las ciudades que nosotros hacemos, ¿cómo queremos hacerlas estas, estas ciudades? Eh, como sabemos, como sabéis, eh, las ciudades son polos de, de innovación importantes y es uno de los es uno de los, de los activos que tiene el, el entorno urbano, ¿no? Y una ventaja frente a otros órdenes, frente a otros niveles eh, de gobernanza, como pueden ser los estados, que acostumbran a tener mayores ámbitos competenciales, y una de las palancas de la innovación es efectivamente eh, la, la inversión económica, ¿no? Y tenemos en el horizonte, pues, estos next generation que son eh, una oportunidad sin precedentes ¿no? que todos y todas estamos, estamos esperando entonces la primera pregunta vamos a empezar por la excelentísima eh, alcaldesa eh, cómo podemos garantizar que estos fondos europeos de recuperación se orientan precisamente a la ciudadanía que más los necesita pues muchas gracias bueno creo que vamos a ir mezclando idiomas porque normalmente Francesca y yo hablamos en italiano pero quizá mejor que ella hable en inglés así que vamos mezclando para hacerlo lo más comprensible posible Perfecto. Eh, yo creo que es un gran tema, eh, efectivamente, no quedarnos solo con que vienen los Next Generation, ¿no? que podría ser un poco un, un bienvenido, Mr. Marshall. Eh, y, y hay que ser claras y honestas en esto. ¿no? Es una oportunidad enorme en el momento más necesario, porque tenemos el reciente informe del, del IPCC de Naciones Unidas, se acaba de hacer la COP en Glasgow donde ya no hay ninguna duda. O sea, quien es negacionista es porque quiere, porque los datos son apabullantes y la situación es mucho más crítica de lo que pensábamos. Por lo tanto, hay que actuar y hay que actuar ya. Y ya no es momento de palabras, es momento de acciones. ¿no? Y las ciudades somos el terreno de la acción. Por lo tanto, tenemos mucho que decir en esto. Y además, somos el lugar no culpable, sino donde sufrimos la mayor parte de las emisiones, porque concentramos la mayoría de la población y de la producción en las áreas metropolitanas y por lo tanto concentramos la mayoría de las emisiones, así que realmente debemos actuar y hay que hacerlo ya. En ese sentido, es una gran noticia la reacción de la Comisión Europea con los Next Generation, ¿no? Porque en otras crisis no ha habido esta reacción de inversión pública. Entonces, respecto a la crisis financiera del 2008, yo creo que hay que destacar en positivo que los estados, ¿no? han sabido dar la respuesta adecuada, pero no es suficiente destinar el dinero, sino que hay que estar muy encima de que efectivamente se consigan los objetivos que se persiguen, que es la transición verde, la transición digital, ¿no? El Green New Deal, que estamos todos de acuerdo en los objetivos generales, pero también hay otra cuestión, que es que los tiempos son muy cortos. Los tiempos son cortos porque el cambio climático ya está aquí y hay que actuar rápido y porque la Comisión Europea ha puesto unos plazos muy cortos de pocos años de ejecución. Esa cuestión de los tiempos, claro, a mí me preocupa porque desde las ciudades vemos que los estados que tienen grandes capacidades de inversión, por ejemplo, de regulación, pero para lo que es la acción transformadora a veces son más lentos de lo que quisiéramos. Eso, las ciudades nos quejamos mucho ¿no? en todo el mundo, no, no solo aquí. Entonces, podría haber la tentación de que para ejecutar rápido estos fondos pues se pudieran dar o a grandes empresas o a administraciones públicas para hacer cosas de mantenimiento, para entendernos, ya previstas, por ser franca y clara, uh -huh. y que entonces no se consiguieran los objetivos de transformación y de cambio que nos hemos planteado. Y yo creo que ahí las ciudades podemos aportar mucho, ¿no? Por ejemplo, si aterrizamos en Barcelona, pues en Barcelona que tenemos un montón de proyectos de transformación verde, digital y Barcelona lo quiero decir como la gran Barcelona, ¿eh? Los, la área metropolitana, la región metropolitana, que somos muchos municipios, no solo la ciudad. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el área del Besós, no todo el territorio es igual. ¿no? En el Besós hay cinco municipios, Barcelona, San Adrià, Badalona, Santa Coloma, Muncada, que concentran el 10% de la población de Cataluña, o sea, en un terreno muy pequeño. Eh, y concentran también los indicadores de vulnerabilidad más grandes de Cataluña y de los más grandes de Europa. Por lo tanto, evidentemente, y además también es un territorio de oportunidades, porque están los antiguos polígonos industriales, está el río recuperado ambientalmente, que es una gran oportunidad en términos ambientales está el polo universitario de la upc hay una gran parte de pendiente de transformación muy eh, eh, con un potencial enorme que son las tres chimeneas la gran fábrica del siglo pasado que está pendiente de transformarse en primera línea de mar y hay miles de viviendas que necesitan rehabilitación energética que es una de las prioridades de los next generation. Uh -huh. pero por ejemplo los municipios sabemos y, y insistimos mucho a los estados que para que los fondos Next Generation lleguen a la rehabilitación energética del BESOS, debe haber una coordinación entre administraciones y empresa privada con ese objetivo en la agenda. Porque si no, no van a llegar, porque esto ya ha pasado en otras ocasiones. Porque para acceder a subvenciones hay que tener capacidad técnica, hay que tener información, Totalmente. hay que poner de acuerdo a distintas propiedades y eso es dificultoso para quien más lo necesita, donde hay indicadores de vulnerabilidad. Entonces, con esa experiencia de las ciudades, por eso nosotros reivindicamos no porque queremos que nos den el dinero a nosotras, sino con el conocimiento que tenemos de la realidad, les pedimos a los estados que confíen en las ciudades para que esos next generation consigan los objetivos y lleguen allí donde tienen que llegar, ¿no? Y la rehabilitación energética, por ejemplo, tiene que llegar a toda Cataluña y a toda España pero al beso seguro que tiene que llegar y solo va a llegar si hay la mirada territorial puesta y se cuenta con los municipios que conocen bien el territorio. Mm. Qué fundamental esta mirada local, ¿no? Para detectar bien bien las necesidades, detectarlas a tiempo y además saber cómo distribuir estos estos recursos. Me ha encantado esta idea de las ciudades como espacio de acción y agilidad, así que vamos a vamos a destacar esta esta idea, ¿no? De, de esta, esta complicidad necesaria por parte de las de las ciudades. Francesca, ¿cuál sería tu tu perspectiva en este en este sentido, ¿no? Pensando en cómo podemos garantizar justamente que estos problemas eh, cuando preparábamos la entrevista me decías es importante hablar de los problemas reales de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ligamos con los next generation. Yeah. So this is going to be a bit weird uh two different languages. Um well, first of all, I totally agree on what Ada said that um it has to be concrete, it has to get to the local areas and it has to go where the citizens really need it. So cities Are the, the link between Europe, the states, and make things happen because we cannot leave things as um, business as usual. So, if we want to really change and we have three years to execute the funding, uh, we need cities and communities to be really, really involved. And this is going to be a big challenge. Um, I want to take it also a broader perspective. I think we have to be very clear that this is pretty historical, what is happening in Europe in the post-pandemic times. I mean, Europe has been at the moment investing around 2-3 trillion uh, euros together. So there is a mutualization of debt. This is the first time since 50 years that Europe is doing something really pan-European, really together with a common direction. Which is the ecological transition, the digital transition, and social cohesion, which is very important because we cannot you know, have an ecological transition uh, making people pay for the ecological transition and the people that can afford it less. So it is important to keep it all together. And I think um, for the first time, we understand we cannot solve um, global problems at a national level so it is true that the member states will have the most of the money because the national resilience and recovery plans are you know spent by the national governments but it is absolutely clear that national governments cannot act alone so the european dimension it's becoming really crucial and I think this is uh, very important uh, for us because we have to act more as a block, as a European block, finally, and put everything that Ada is saying, which is, you know, uh, thinking about democracy, the green and ecological transition, uh, starting from people, from communities, at the very core of the European project. And I think this is the moment to do it. And the next generation EU, it's, um, well, we cannot uh, waste this opportunity. So I really hope, because if, if it's going to be only bureaucratic, top down, it is just not going to work. So we know that. So I really, really hope that cities, more than anybody else, will be really active in making things happen. And uh, maybe let me also bring in another dimension, which is because we are in the Smart City Congress. I also think we have a great opportunity when it comes to the digital transition to make sure the digital transition has a direction this time and the direction should be to serve people but also to serve the ecological transition so let's make the digital a really important uh, powerful you know infrastructures and tools for the climate crisis, because that's what we need to do. We need to decarbonize, uh, we need to change the development model that we have, we need to change our cities, the way we live, the way we work, and we can only do it if we are able to exploit the power of connectivity, of data, of the new infrastructures of society. Yes? And so I think this is, goes in the direction you asked me. So we cannot have the digital um, you know, move by itself, we need to put it at the service of the direction we want to go as a society and then let me bring in the fact that Europe needs to acquire more technological sovereignty and this we can do it with 400 billion investments that Europe is having in artificial intelligence in 5G technologies in uh, in data in quantum in our scientific and technological capacity we have a chance now to show and i will finish this first round that europe is an actor and a player in the global a geopolitical space so we cannot only look at you know big tech companies from the us i mean they dominate a lot of the digital market at the moment we cannot only have the chinese companies as equivalent we have our european technological capacity at the service of democracy of more rights of the ecological transition of workers rights of cities and this is a european model that we have to to make it happen in the next two, three years. So I really feel urgency. You know, we cannot leave things as they are. And I feel this is the right moment to make sure that we understand what is the trajectory that we want to go to. Yeah. Gracias, Francesca. So Definitivamente la dirección es clave. So, Probablemente tenemos que to el contrato social para decidir cuál es esta dirección que todos queremos. Y de acuerdo con lo que decías, justo hace unos días leía un libro que se llama The Brussels Effect, que está escrito desde, ahora no recuerdo el nombre la autora, pero ella es de, de Nueva York. Y básicamente dice que Europa tiene la oportunidad y la responsabilidad de convertirse en esa tercera opción, ¿no? en esa tercera vía en medio de esta, este esta carrera ¿no? entre, eh, tecnológica entre Estados Unidos y, y China, en la que, por ejemplo, en los datos la partida tiene ganada China porque no tiene ningún tipo de escrúpulo ¿no? a la hora de poner límites a ello y Estados Unidos tiene la trayectoria de más de 50 años de Big Tech ¿no? eh, y, y que han desarrollado todo este modelo de, de capitalismo de vigilancia, etcétera, etcétera. ¿no? Pero esta autora justamente habla de este Brussels Effect, que es este, esta visión paneuropea que tú, que tú comentas y, y me resonaba también lo que apuntabas a nivel de mutualización de recursos. Recursos. Justamente el lunes oíamos también a una responsable de Bordeaux Metropol donde decía que una cantidad, creo que eran como 14 municipios pequeñitos junto de, con el, digamos, el término de, de, de Bordeaux, lo que estaban haciendo era mutualizar recursos, mutualizar estrategias justamente también para combatir lo mejor. ¿no? Con esta idea de la mutualización pero la localización a la vez, por lo que comentaba antes la alcaldesa, de, de esta necesidad de la proximidad para poder identificar eh, las necesidades. Eh, en esta línea si hablamos de innovación y de las ciudades como, como espacio de acción y de dotar eh, de dirección. Eh, sabemos que la innovación es una palabra de moda ¿no? y que a, meni, a menudo puede venir vacía ¿no? y, que, y que el tecnosolucionismo a veces equipara lo que es nuevo con lo que es bueno y no siempre, sabemos que no siempre es así, ¿no? ya tenemos bastante, bastante experiencia. Pero para vosotras, y, y quizá Francesca te invito a que empieces tú por aquí, ¿qué es para ti una Smart City, una ciudad inteligente, una ciudad innovadora eh, y qué papel juega evidentemente la innovación en, en ella? No, well, uh, let's start from what we just said. So, as smart it's not about technological solutionism. So let's don't start with the technology and then find a problem to solve with the technology. Uh, that th this is the main thing, and the, I, I hope these people now here we have all learned that this is not how we have to do because otherwise we end up solving technology problems, and we don't want to solve technology problems. We want to address the real challenges that Ada was talking about. We need to decarbonize. We need to transition to a different economic model. We need affordable housing. We need a more sustainable mobility. We need new green spaces. We need to bring forests back to the city. We need more participatory democracy. We need better healthcare and better education. So these are the challenges. And then we have to ask how we can govern technology in a more democratic way. To tackle those challenges with technology. So, I think this is, this is the, the main thing. And I've learned here in Barcelona what this means when I was commissioner. So, I've learned from Barcelona that when we talk about innovation, here in this city, it is about urban, citizen led innovation. It has always been, I mean, you have transformed your city. I mean, you go out and you see you have an urban vision for the present and for the future and you're work, working towards achieving that and of course you need to involve the entire ecosystem so you need the companies you need the public administration you need academic thinking and you know the academic um, uh, scientific capacity and you need communities to be really active in making things happen and you have all these ingredients and i think I mean, for me, I would insist, for instance, Barcelona Superblock. I know this is very controversial in this city, but the Superilia is an example on how to do that because you know you are transforming the urban fabric of the city and you are addressing real problems of the citizens. You know, uh, clean air, uh, better air quality, better healthcare, uh, better green public spaces, and then transforming the services. So the the famous 15-minute city here you see what it means so citizens have access to basic services closer to where they live because this is just a better lifestyle and if we are in the crisis of the anthropocene we know that the pandemic crisis is also a climate crisis is also a biodiversity crisis and it risks to become an economic and social crisis so i think for me this is smart this is what smart means. And then I, I want to touch, of course, we need to democratize the, we need democratic control of digital technologies. Uh, that's why we are here uh, claiming a European model. So as you know here, we have worked a lot on um, on the public ownership of data. So giving back democratic control of data to citizens because data is the raw material of our time and we need society to use data to achieve those big climate and ecological and social goals and how we do that it's, uh, it's i think we are still you know experimenting and just let me finish by saying the european commission has a very interesting project which is the new european bauhaus and i'm an advisor to uh, president von der leyen to make this work and barcelona it's going to be the capital of uh, architecture you're going to host the architecture world congress fantastic achievement because there we're going to have to show with clear and concrete projects how you're transforming you, you know, the city, which means new materials, which means new public spaces, which means new affordable social housing, which means really uh, how do we do this by bringing architects, artists, scientists, technologists together to rethink this model. And this is the new European Bauhaus. And I think for the first time, the European Commission is saying we have the Green Deal which is our inclusive and growth strategy but we cannot achieve you know we need to 50% uh, less uh, co2 emission by 2030 we need to become climate neutral by uh, 2050 and we are late we are absolutely late we cannot achieve it without a cultural movement, without a societal movement. I think this is very powerful. And let's learn from the previous, you know, Bauhaus, which created an educational movement, a cultural movement, and let's understand what it is, the new Bauhaus today. I think this is the model of innovation, and this is what Europe can show to the rest of the world if we manage to connect cities, countrysides, and local areas and show that this is possible with concrete projects. So I'm looking forward. Uh, Barcelona has a great opportunity uh, to continue to develop uh, urban innovation in the way it is done here. Thank you, thank you for sharing the experience of New Bauhaus, uh, New European Bauhaus. Uh, and speaking of Superilla, superblock, I'm sure that Ada, uh, tienes ganas de compartir, no? <laughs> Por alusiones, prácticamente. <laughs> sí, bueno, además es, es maravilloso que con la visión and experiencia europea que tiene Francesca. Cómo eh, explica y entiende Barcelona, la verdad es que es, es maravilloso. ¿no? Y, y cogiendo el guante de lo que decía Francesca, es verdad, Barcelona está en un proceso, siempre ha sido una ciudad muy innovadora, ¿no? que no siendo capital de Estado, pero siendo una ciudad con mucha vocación global y, y cosmopolita, eh, ha utilizado siempre la creatividad y la innovación para buscar soluciones, teniendo quizás menos recursos. Por lo tanto, es, es algo de tradición de esta ciudad, no es de ahora, pero efectivamente estamos en se está reconociendo internacionalmente por ser pioneros en muchos de estos grandes retos y desafíos del, del siglo XXI que estamos comentando. ¿no? Y se ha reconocido a Barcelona pues, como el mejor plan clima de las ciudades europeas o hemos eh, sido reconocidos también con la elección para una de las bienales artísticas de más prestigio, que es Manifesta, para el año 24, para el año 26 la Capital Mundial de la Arquitectura, que comentaba Francesca, que va a ser una cita importantísima. Pero también somos ciudad elegida por grandes compañías telefónicas, eh, telefónicas perdón, no, um, por grandes compañías tecnológicas, como puede ser Microsoft y muchas otras, para hacer sus hubs en inteligencia eh, artificial y, y tantas eh, otras buenas noticias, ¿no? Que van llegando porque somos una de las ciudades más atractivas para la inversión tecnológica. Somos la ciudad del mobile, de la, de la Smart City Expo y de muchos congresos de referencia. Pero también somos la ciudad. Que tiene esa mirada que pone las personas en el centro. ¿no? Y nuestro trabajo creo que es conciliar todos esos niveles. Lo que antes planteaba, ¿no? tiene, evidentemente que queremos colaboración público-privada, pero con liderazgo público para tener esa visión general y poner las personas y los objetivos en el centro. Como muy bien comentaba Francesca, ¿no? la tecnología es un medio, no es un fin en sí mismo y tiene que estar al servicio de las personas, no al revés. ¿no? Entonces, ¿qué es Smart City? ¿No? Aquí que sea en Barcelona se creó el. el se potenció el concepto y nació el Congreso hace 10 años. Smart City no debe ser una palabra de moda, no debe ser una palabra vacía, no debe ser una palabra simplemente de business, tiene que ser eh, una palabra encarnada, una palabra aterrizada en función de los objetivos que tenemos. ¿no? Y en ese sentido, pues, igual que somos la ciudad del Mobile World Congress y de la capital mundial de la arquitectura, somos la ciudad que, por ejemplo, hace planes específicos. Uno de los más bonitos, os podría contar muchos, pero por un ejemplo reciente, estamos haciendo desde Barcelona Activa, que es como el actor económico, ¿no? la, la agencia económica del Ayuntamiento de Barcelona, que también hace colaboración público-privada para generar empleo y ayudar a las empresas. Pues estamos haciendo un programa de formación tecnológica, de programación y especialmente orientado a mujeres y a mayores de 45 años, que está siendo un éxito brutal y, en concreto, uh, en, en, estamos teniendo unos resultados increíbles para el colectivo de mujeres más vulnerables, mujeres víctimas de violencia machista, mujeres en situaciones de precariedad extrema, mujeres migrantes. Y me contaban el otro día que el promedio es que sin incluso terminar la formación de programación junior, en cuatro o seis meses, todas están tra encontrando trabajo no precario. ¿no? Wow. Eso es Smart City. ¿vale? Es un ejemplo muy concreto de, claro que queremos las inversiones, claro que queremos ser la ciudad del mobile y de la Smart City Expo, queremos que quien más necesita eh, la oportunidad tecnológica llegue y lidere esa transición. Por ejemplo, las mujeres, ¿no? porque yo lo comentaba, una de las cosas que Europa debe ser muy exigente y debemos serlo todas es que esa transición digital... Eh, sea liderada por mujeres, no que tenga, eh, digamos, visión asistencialista a las mujeres, no, que sea liderada por mujeres, porque tenemos mujeres con un talento extraordinario, pero la desigualdad ha crecido en términos de género en el ámbito tecnológico, por lo tanto, no seamos complacientes, porque no estamos bien posicionados en esto, ¿no? Y, y las mujeres debemos liderar esa transición si realmente queremos ir a una sociedad más democrática, ¿no? Y superar el gap que tenemos ahora mismo. Entonces esos serían ejemplos concretos que es lo que decíamos antes ¿no? igual que superilla superilla es la transformación urbanística para reducir la contaminación reducir el ruido ganar una ciudad más saludable más agradable poner las personas y las comunidades en el centro no solo urbanísticamente sino también por ejemplo transformando la relación de los servicios municipales con la ciudadanía concentrándolos para que sean de proximidad y sean más humanos no y, por ejemplo, situando las escuelas en el centro de modelo de ciudad. ¿no? Eso es algo que hemos ido haciendo en estos últimos años. La transformación urbanística la hacemos con. Yo comentaba, a mí no me parece smart, no me parece nada inteligente una ciudad que ha normalizado que durante décadas el coche sea el centro cuando solo supone el 20% de los desplazamientos. No me parece muy inteligente, cuando además contamina. Eh, no, no me parece tampoco eficiente en términos de movilidad, eh, pero que además esa ciudad sea visible en las calles desde muy lejos, donde hay un parking con una P muy visible, pero nadie vea una escuela y pueda ser fácil que haya un accidente y un atropello, como ha sucedido en varias ocasiones, de niños a la salida de la escuela, eso no es inteligente. Entonces ahora estamos protegiendo todas las escuelas, haciendo entornos urbanísticos agradables, donde hacer comunidad, donde no solo los niños y niñas pueden estar de forma segura, sino también las familias, los maestros, y sean espacios donde fortalecer nuestras comunidades y ganar una ciudad mejor. ¿no? Poniendo, por ejemplo, niños y niñas en el centro, que eso me parece inteligente, porque son quienes van a liderar la ciudad del futuro, por lo tanto deben ser protagonistas y sujetos de derecho, ¿no? pero es que además, si hacemos una ciudad mejora para niños y niñas, va a ser mejor para todos y para todas. ¿no? Entonces, esos serían algunos ejemplos concretos, pero lo que decíamos, ¿no? las ciudades per permiten aterrizar y concretar las grandes ideas. ¿no? Entonces, o con vivienda, superilla también, ¿no? Superblock también es que cada transformación urbanística siempre esté pensando en conseguir vivienda asequible, que a veces puede ser pública, a veces puede ser una co con cooperativas, a, a veces puede ser con empresa privada donde el suelo siempre es público, pero nos ayudan a hacer vivienda de alquiler asequible, pero mirando siempre para que la transformación urbanística no genere gentrificación, subida de precios, expulsión de ciudadanía, sino que la mejora urbanística vaya incluida ¿no? la idea de que los vecinos y vecinas puedan seguir viviendo en su barrio ¿no? y por lo tanto fortalecer comunidades. Porque lo hemos visto, hemos vivido ya cosas terribles estos años crispación política, eh, un atentado terrorista, una pandemia terrible. Y ahí donde la ciudad ha resistido mejor, ha sido más innovadora, ha sido creativa, ha sido fuerte, es donde habían comunidades fuertes. De manera indiscutible, más allá de los recursos, más allá de las políticas, donde realmente la ciudad ha sido inteligente, fuerte, resiliente, es donde habían comunidades cohesionadas. Por lo tanto, los datos nos lo dicen, hay que ir hacia ahí. Totalmente, totalmente. Es, es muy relevante y hay muchos estudios eh, que, que apuntan y refuerzan esta idea de que la, la resiliencia en parte tiene que ver con el tejido ¿no? que hay. Entonces, el tejido hay que nutrirlo, hay que alimentarlo y, y probablemente pues estas, estas políticas que estabais planteando, la superilla, pero todos estos enfoques eh, basados en derechos, eh, situar la ciudadanía en el centro y también los menores, ¿no? que al final muchas veces eh, vivimos en un, en, un, en un enfoque muy adultocéntrico y, nos, y los olvidamos muy a menudo. ¿no? Y con la, y pandemia, la pandemia ha sido tremendo. ¿eh? Ha sido Sido ¿no? ha sido clarísimo, ha sido un espejo eh, fantástico, digamos. Bueno, pues estamos acercándonos al, al final, así que eh, me, me quedaría hablando con vosotras yo creo toda la mañana y seguramente la, la audiencia también. Pero antes de cerrar y nos quedan dos minutitos, sí que quería preguntaros por ese papel de la ciudadanía activa, ¿no? ya que hablamos de esta innovación multistakeholder, stakeholder, ¿no? hablamos de la academia, hablamos sector público, sector privado, pero la ciudadanía tiene mucho que decir. Y aquí sí que si podéis ser muy breves, me gustaría ir pues estas experiencias por el lado de Francesca quizá eh, qué es ha supuesto y dónde estamos a nivel de decidir en Barcelona no que supuso y, y para la alcaldesa pues los presupuestos participativos que tuvimos eh, hace unos meses pues donde donde nos han llevado no la que la que quiera eh, primero okay. sí. no first I wanted to say that everything that Ada said we should have a way to measure it with the next generation EU funding that this impact is delivered that we have women empowerment That we have better jobs, that we have increased the impact of what we spend and how we spend money. We should have a way to monitor that these things are really done when we invest the public and private money. So, this is, this is a very important task. So, participation, I will elaborate a bit on um, DCD in Barcelona and what's happening because I think this is one a success case that we have to really be proud that it was born here in Barcelona. But first, let me say that building on what ada has said i think after the pandemic people are really a bit afraid you know people haven't been participated so in social life very much and we really need to bring back the power to the people much stronger and i think we really are facing here that if we don't do that we're gonna have more authoritarianism again a wave of right wing populism, we cannot afford that. So our way should be more democracy, not less democracy. I think this should happen and can happen only in Europe. So we have to be courageous in rethinking uh, public institutions and democratic institutions such as parliaments, such as city halls, at national, at European level, and really do exercising of participatory democracy, putting them at the very core of our institutions work and I think um, one of the best success of Decidim Barcelona is that it is a participatory democracy digital platform? It is open source, it is privacy enhancing. People own it, they own their data, so it's very much the European way, the European democratic and ethical standard. It is born here, and now it is used by 80 cities, 20 countries around the world, but most important, it is used as we speak by the European Commission, the Council, and the European Parliament for the Conference on the Future of Europe. Europe. And this uh, what it is, it is the largest participatory democracy experiment that Europe has ever run. We have now it is translated in all European languages. We have thousands of people that are engaging using this hybrid participatory democracy model mm -hmm. and please use it. like we need more of that. we need policymakers. we need city mayors. we need, you know, at all level to really do it. like we need citizens to say, what is the future of their climate neutral cities? what is the future of work? what is the future of education? what is the future we are building together? so this is not just a sterile exercise. this is the core of our democratic life. and i think the fact that we are using a platform that's made with ethics that's made with digital rights of citizens at its core it's a big success it is made in barcelona we are proud of that i mean we are also working on that platform in italy with the democratic party it is now used by hundreds and thousands of people and so but at the core there is the question of democracy so we want a more democratic europe and this is the chance to do it so I think we should just take it seriously and be there and engage in these participatory democracy processes. This is the most important thing. Thank you. We are out of time. Estamos fuera de tiempo, pero por favor eh, no, no podemos muy, irnos sin, sin muy breve, saber. ¿no? Yo me sumo a todo lo que ha dicho Francesca y realmente es un orgullo el trabajo que hizo aquí en la ciudad y ahora que también hace en complicidad con la ciudad desde otros ámbitos, entre ellos el SIDIM, como decíamos que se está replicando y nos encanta, ¿no? que, que sea usado de manera masiva por otras instituciones, colectivos, porque es lo que tenemos que hacer. O sea, yo también creo que tenemos que resituarnos, ¿no? Estamos en un momento realmente de cambio de época. ¿No? ¿Es realmente la civilización está en crisis, o sea, se, se, se está en juego el futuro de la vida en el planeta. Y es momento realmente de, de, un, de un nuevo renacimiento, de un nuevo humanismo, de realmente poner grandes objetivos comunes y cooperar. De eso las ciudades sabemos mucho, de cooperar. Porque como tenemos poca capacidad normativa, no, no, no hacemos las leyes y eh, tenemos poco dinero, ¿no? en España gestionamos como mucho el 15% de los recursos públicos, pero la ciudadanía nos lo pide todo. Porque a la ciudadanía le da igual si el Estado, si la, el gobierno regional, si Europa. Quien está cerca es la ciudad y a la administración de la ciudad se le pide todo y es lógico. ¿no? Entonces, eh, eso nos obliga a ser muy creativas, muy innovadoras y muy cooperativas. Y funciona. ¿no? Entre ciudades no competimos, cooperamos habitualmente y, y compartimos soluciones y nos funciona. ¿no? Entonces, yo creo que eso también habría que inspirar un poco ese espíritu municipalista feminista a los estados, que es tiempo también de una nueva gobernanza y que también pasa, evidentemente, por esa participación ciudadana que hace también que, que los modelos mejoren y se implementen, porque cuando la gente se siente corresponsable, coprotagonista también se implica para que se consigan los objetivos. no. Por lo tanto, es, es, no solo es una cuestión de justicia o de democracia, sino que es también una cuestión de eficacia, otra vez, ¿no? y de inteligencia. Y con los presupuestos participativos nos ha pasado eso, que pusimos 30 millones de euros, que no es poco, o sea, no solo era consultivo, sino que era decidir dinero. Eh, y hubo una gran participación, para ser los primeros que se hacían, de decenas de miles de personas y que han confirmado el modelo superilla. O sea, nosotros hemos hecho una propuesta con un proceso de escucha, pero la ciudadanía, cuando ha podido participar, todas las inversiones que se han priorizado en los barrios tienen que ver con carriles, más carriles para bicicletas, aunque ya los hemos duplicado en solo un mandato, pero más carriles bici, más verde, más pacificación de escuelas. O sea, la mayoría de las inversiones que la ciudadanía ha decidido libremente han ido precisamente a confirmar que la ciudadanía ha hecho ese cambio de conciencia, ¿no? Ese cambio de época y nos pide que hagamos más y más rápido y que lo hagamos juntas. Totalmente. De hecho, en mi barrio, uno de los proyectos ganadores, digamos, es un huerto urbano, así que creo que el mensaje es clarísimo. Bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a la organización por contarnos con nosotras. Ha sido un placer, Francesca, thank you so much. Eh, muchas sí. gracias, excelentísima alcaldesa. Yo creo que el, que el mandato uh, ha quedado claro y meridiano, es decir, es urgente, es ahora o nunca. Necesitamos liderazgo femenino y en las ciudades es el espacio de acción y agilidad, como, como decía eh, Ada, y, y además tenemos esta inspiración local, municipalista, feminista, que nos puede conectar con esta new European Bauhaus, ¿no? que nos puede dar este, este marco de juego creativo desde la arquitectura y desde cualquier otra otra disciplina. Pues muchísimas gracias y que sigáis disfrutando del, del congreso.